Si vamos a ganar, vamos a ganar todos. Y si vamos a perder, vamos a perder todos. Muca surge como una necesidad, ¿no? de un pueblo campesino que ha sido despojado de sus tierras. Nace en el 2000. Desgraciadamente, la ley de modernización agrícola le faculta todo a los oligarcas para que se apoderen y concentren la tierra, que es la riqueza de nuestro pueblo. Es lo único que tenemos, ellos nos quieren quitar hasta eso. Nosotros sí creemos que ese sistema fue impulsado por los Estados Unidos. De hecho, todos los planes han venido de allá. Quedamos en 6 asentamientos. Donde está La Confianza, La Aurora, que son donde están los asentamientos, La Conce, La Lempira, Marañones y La Isla. El señor Miguel Facusé exige que se le pague 250 mil lempiras por hectárea. Y como movimiento no estamos en condiciones de pagar ese precio porque no lo vale. Bueno, aquí queda demostrado la forma en que estaba atendiendo las tierras estos oligarcas, a donde tenían totalmente desatendida la tierra. Y ahora podemos ver cómo el Movimiento Unificado Campesino de la UAN tiene la tierra bien asistida, de una forma adecuada. Y vamos apartando un lote asistido y un lote no, porque estamos haciéndole el reto al señor Miguel Facusé que pueda acercarse a la zona o nombrar una comisión para que pueda venir a ver en qué abandonos tenía la tierra. Y es por eso que en ningún momento vamos a estar en condiciones de pagar precios alterados. Hay una ley que, donde dice también de que para que esta tierra preste la verdadera función social, tiene que quedar la riqueza entre los pueblos. Y en este caso, cuando estos señores estaban explotando estas tierras, las riquezas producidas por estas tierras iban a bancos extranjeros. Y por eso es que nuestros pueblos cada día se hunden más en la pobreza. Y es por eso que nosotros como Movimiento Unificado Campesino de la UAN hemos emprendido esta lucha sin importarnos lo que tengamos que pasar, pero vamos a defender esta tierra como sea necesario. Conteo en todas las fincas para poder determinar qué cantidad de hectáreas no están cultivadas. No tenemos las 3.000 hectáreas cultivadas, tenemos a nivel de todos los asentamientos, tenemos 1.704 hectáreas. Y el resto, pues, área inculta, lagunas, que ya pudimos observar las lagunas ahí, y el resto, pues, es plantación apta para explotarla. Y representamos un movimiento en lucha para desafiar al sistema capitalista salvaje. Nosotros creemos que vamos con una línea de un socialismo humanitario, porque todos los trabajos, todos los proyectos los hacemos en colectivo en base a las 5 grupos que estamos en el asentamiento humano. Estamos siempre trabajando en conjunto. Hacia cabo de las mujeres también tenemos también voz. También nos dan la participación. Somos mujeres, ¿verdad?, de lucha, de combate, como puede decir. Andamos en el campo, estamos en la cocina, de repente estamos en reuniones, ¿verdad? Y sí, siempre somos tomadas en cuenta. Estamos tratando de educar a nuestro pueblo a que se deshaga de los vicios de un sistema que solo nos ha incentivado el egoísmo,
la envidia, el individualismo, y también tratar de que ellos vayan cambiando desde adentro de su corazón para compartir un sistema diferente, totalmente diferente al sistema egoísta y salvaje del sistema capitalista. O sea, ya nosotros las mujeres ya no nos mantienen marginadas como nos mantenían antes, ¿verdad? Que antes solo el hombre opinaba y la mujer no. Ahora, pues gracias a Dios, hemos llegado a una equidad de género. O sea, donde los dos tenemos siempre, el hombre y la mujer, estamos ahí siempre. Maestro, está chiquita esa. Ya la podemos meter. Muy pequeña, muy pequeña. De ahí para que pinche. Arriba. Litros, echa. Sí, aquí estamos ayudando, ¿verdad? Un poco a las personas que necesitan cuando les pegan fiebres, tos, gripe, infecciones en la garganta, hongos. Dengue. Dengue, que es lo que más ha salido ahorita a las personas con dengue. Entonces, hacemos lo poquito que podemos. Y hay mucho que hacer todavía. ¿No ha habido ningún tipo de presencia de las autoridades sanitarias en estos meses que están acá? No. Ahorita estamos bien escasos de medicamentos. Es poco lo que se ha podido conseguir. Los niños aquí con un poco de problemas, ¿verdad? Pero ellas siempre, dificultades, siempre reciben sus clases. Siempre ahí los niños de kinder, niños de escuela, ¿verdad? Siempre están recibiendo sus clases, gracias a Dios. Y nos sentimos bien porque también hemos tenido apoyos, ¿verdad? Nacionales como internacionales, ¿verdad? Aunque sea pocas las ayudas, pero las hemos recibido. El Frente Nacional de Resistencia Popular ha sido solidario, espiritualmente como económicamente, nos han ayudado en los momentos más difíciles. Y las presiones que se han dado han sido en parte por el movimiento de resistencia popular y las organizaciones populares de todo el mundo, organizaciones campesinas de Brasil, de todo Sudamérica, de Europa. Bueno, ha sido grande, pues gracias a eso también hemos logrado avanzar en esto. Nosotros estamos luchando también por la constituyente. De hecho, una constituyente donde participe el pueblo, el campesino, el obrero, el maestro, la clase media y, por qué no decirlo, también parte de la empresa privada. Pero que sea una constituyente que haga leyes a favor y a beneficio de nuestro pueblo, ¿no? Que luche porque nuestro patrimonio, nuestros recursos naturales no sean condonados ni expropiados por personas extranjeras que no son ni de nuestro país y que se roban las riquezas naturales de nuestro pueblo. En base a eso se va a hacer la constituyente, formar leyes que favorezcan a nuestro pueblo y no a los grupos de poder que existen en nuestro país. Lo que pensamos como Movimiento MUCA de Pepe Lobo es que es un producto del golpe, ¿no? Parte de la dictadura y ha sido parte también del golpe. Entonces, nosotros seguimos creyendo y seguimos pensando que estamos viviendo siempre bajo un sistema, una dictadura militar. Las decisiones no las toma Pepe Lobo, sino que las toma el grupo de poder que existe en el país. Nosotros hemos sido el departamento más militarizado en la historia de nuestro país. Un departamento que fue cercado por todo un ejército, como que si nosotros fuéramos otro país extraño, pues que tienen que combatirlo con todo un ejército, con tanquetas, con ametralladoras, y fuimos prácticamente aislados de la ciudad, donde nosotros se nos cuestionaba, se nos registraba hasta lo último para llegar acá, porque cada vez que hay un ataque de parte de ellos, los más afectados son los niños que se preocupan y se ponen nerviosos. Eso es un daño irreparable para los niños. Las intenciones eran supuestamente de no dejarlos salir de las palmeras para que desertáramos, ¿no? Por hambre o por sed, y que desalojáramos voluntariamente nuestras tierras, pero no lo lograron. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Cuál paz si quieren dejar al mundo como está?
ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Bueno, los guardias ahí en la comunidad han dado muchos problemas. Ahí han hecho amenazar a la gente y todas las noches andan allí. Sí, un día que estaba yo aquí, pues cuando yo llegué, a las 12 le metieron fuego a las casitas. Eran unas casitas de madera y de zinc en el techo. Todas las plantas que habían ahí en el solar las cortaron, ¿eh? Plátanos, cocos, otras plantas. ¿Y le quemaron la casa? Quemaron dos, la mía y la de otro muchacho. Cuando nosotros estábamos ahí, se los agarraron ahí, así los tiraban, los disparaban a las de los oídos, ¿no? Eran tirazones que lo hacían en el suelo, ¿sí? Nosotros boca abajo. Agarraron ahí, lo hicieron manos atrás y comenzaron a golpearlos y a insultarlos. ¿Con qué lo golpeaban? Con las pistolas los daban en la cabeza. Cuando estábamos tirados en el suelo, con los pies así, mire, ve, los daban aquí en la espalda. Y los topan en el suelo nosotros, ¿no? Mira, como forma de torturas para atrás, se los paraban encima y los agarraban. Yo sentía que con un fierro me daban, porque mire, tengo un chavo a las manos y me agarraban. Yo ponía las manos la cabeza, aquí, la cabeza. Cuando yo percaté, tenía bañada sangre la aquí. Puse sí. Sangre, me salió sangre la cabeza en el down. Y le paraban encima. Y después los dijeron que nosotros más bien era necesario que los hubieran matado aquí, no los hubieran llevado para allá. Sí. ¿Y dónde lo llevaron? La policía, ahí, la policía ya tocó. Al pasar los 15 días, hay orden de captura. Hay orden de captura para usted, me dijo, por ustedes, y sí, tiene que ir a la penitenciaría central. Venía para la penitenciaría central. Son 25 años de prisión para ustedes. Qué ingratitud. A puros culatazos. Mira, estos son culatazos de los malditos de la policía, donde le rajaron la cabeza a golpes. ¿Será justo eso? Yo pienso que, mire, ve, mire qué ingratitud la que se hace en este país. Las manos. Yo también. Mire, mire lo que se hace en este país. Pero el país no es la culpa. El país en parte creo que somos nosotros porque estamos como dormidos. No podemos levantar nuestra vista. O no podemos levantar nuestras manos y decirle al país y decirle a nuestros compañeros, hasta aquí nomás, hasta aquí vamos a aguantar, de aquí para allá las van a ver con nosotros, porque somos miles y son poquitos los que nos tienen así en esta situación tan cruel. Corrimos a Verba cuando tiraron así algo. Yo iba a la niña que agarraba, pero se la dejé a una muchacha que se llama Cindy, y fuimos a ver y vimos cuando cayó algo ahí, pero no hallamos rastro cuando llegamos allá, pero un muchacho de que cayó rastro, y fuimos a ver, pero el muchacho ya todavía le corría sangre por el cuerpo donde estaba bien herido, ¿vale? Tenía como 6 balas y todavía le corría sangre, y había un guardia de Facusé cuidándolo todavía donde estaba, con intención de irlo a tirar al agua. Entonces, dije a papi que lo vio. ¿Era hermano tuyo? Sí, hermano mío era. Y todavía, a él todavía lo... Hermano del muchacho que fue asesinado. Y me tiraron aquí y me pegaron aquí. Sí, me pegaron. Me pasó aquí la bala todavía. ¿Levantá? Salió y ya no regresó aquí. Regresó cuando la policía y de la guardia de Miguel Facusé vinieron a botarlo acá mismo. Pero como tenemos nosotros los compañeros que están de guardia acá, entonces entraron haciéndoles cateo a nuestros compañeros, volándoles plomo para entrar a tirar el muerto. Pero hay quienes miraron cuando tiraron de la paila del carro, tiraron el muerto al piso. Y de allí salieron con él de arrastra para la orilla del río, como él dice. Lo dejaron allá en un zanjo tirado porque ya los compañeros, ya el papá del finado ya estaba allí. Incluso el papá declara donde estaba uno de la guardia de Facusé, todavía ahí con él, donde lo llevaban para el río, a botarlo al río. Vimos todo el grupo campesino que lo quemaron de la vista bien quemado. Le tenía quemaduras aquí en la espalda, atrás, con cigarrillo, donde lo quemaban.
Entonces el muchacho este ha muerto aproximadamente entre 5:30 y 6 de la mañana, lo han matado. Y ya muerto lo vienen a tirar aquí, entre la policía y la guardia de Juan José. Vivimos en un país de una completa zozobra, de amenazas, que pues ya no hayamos qué hacer. Porque nos están matando por la guardia, por la policía, y también muriéndose el hambre. Uno tiene que buscar qué comer. Pero para ganarse esta comida hay que apostar con la vida. Y eso es lo que nosotros, quizás no habría que culpar a nuestra nación, a nuestra patria, sino los que gobiernan esta patria, son los malditos, inauditos, que ya no podemos hacer nada como personas y hijos de esta patria, Honduras, que tanto la amo, y porque la amo estoy aquí y amo a todos mis compañeros. Que algún día vamos a triunfar, aunque tengamos que poner los muertos, pero va a haber un día que vamos a triunfar. A salir de esta miseria en que vivimos. Lo hacemos porque tenemos hambre, tenemos necesidad, vivimos enfermos, sin educación, sin salud, sin vivienda, sin tierra, y un montón de cosas que no las tenemos, y vamos a morir luchando. Vencer o morir. Gracias. Ya lo digo aquí en confianza, que aunque soy nonagenaria, me voy con los campesinos, viva la reforma agraria. Ya no asusto en los caminos a los novios, a la gente, tampoco a los campesinos, solo a los terrate. Toma tu teta, vos toma tu teta, que soy tu nana. Uy, toma tu teta. Soy tú. Uy. Te lo digo aquí en confianza, que aunque soy nonagenaria, me voy con los campesinos, viva la reforma agraria. Ya no asusto en los caminos a los novios, a la gente, tampoco a los campesinos, solo a los terratenientes, solo a los terratenientes, solo a los terratenientes, solo a los terratenientes.